Después del partido el pasado domingo, que por fin disfrutamos unos, unos minutos de, de tranquilidad eh, al final con esa victoria 3 a 0 al Conil, ¿cómo sentiste en tu regreso al terreno de juego después de esa lesión? Pues como dices, ya era hora ¿no? de bueno disputar unos minutos finales con la tranquilidad de tener un, un resultado a favor y un poco abultado, ¿no? que nos daba la tranquilidad de encarar esos últimos minutos. Pues bueno, centrándonos en jugar fútbol, en agradar a la afición y llevarnos esos tres puntos que tan importantes eran. ¿no? Eh, la lesión que tuviste, que te tuvo que dejar fuera en el partido contra, contra Puente Genil, si no me equivoco. Eh, no, ¿Estás ya al 100% para el partido que encaramos frente al Atlético Peleño? Sí, eh, tuve una rotura en Coria, eh, fue y bueno el pronóstico eran de tres a cuatro semanas había una micro rotura y bueno pude acortar los plazos no gracias también pues por supuesto al trabajo y que tenemos no al apoyo de, del equipo de fisioterapia y, y de medicina y bueno pues pude acortar los tiempos aparecer una semana antes aquí en casa contra el y bueno pues ya esta semana tiene que ser para bueno, confirmar esa mejoría y físicamente ponerme a tono para poder, bueno igual que esta semana, estar a disposición del míster. ¿no? Eh, el equipo ha entrado por primera vez en la temporada en playoff, nos colocamos cuarto. ¿Cómo sienta eso en el vestuario? ¿Es un aliciente? ¿Es una motivación más para, para ya no salir de él? Sí, por supuesto que, que es un aliciente. ¿no? no hay nada conseguido, pero... Moralmente sí que, que es importante, ¿no? El, bueno pues vernos ahí dentro. Eh, reforzar todo lo bueno que estamos haciendo. A la afición, pues está claro que, que también le, le ilusiona, pero bueno, tenemos que mantener la cabeza fría y saber que quedan seis jornadas todavía y que vamos a tener que hacer muchos puntos más, ¿no? para mantenernos en esa posición. Viajamos ahora a Espiel, es un desplazamiento largo. Pero bueno, eh, la afición está motivada, eh, necesitáis su apoyo. ¿Qué le dirías para que os acompañe en este, en este viaje? Bueno, es uno de los desplazamientos más, creo, o creo que el más largo que tenemos. Eh, sé que, bueno, que es un sacrificio muy grande para la gente, pero estoy seguro que tendremos representación. ¿no? Está claro que los kilómetros que hay de por medio hacen difícil que pueda ver la masa ¿no? que nos hemos encontrado en otros partidos. Pero bueno, eh, nada, mandarle el mensaje de, eh, de que bueno, que sigamos con esta ilusión, que sigamos creyendo y bueno, que todo el que sea capaz y pueda ser domingo de estar allí, pues nada, que se eche unos kilómetros y, y que venga a ayudarnos, que toda ayuda es, es poca para estos últimos partidos. Un Atlético espeleño que está penúltimo, eh, creo que matemáticamente podría descender incluso esta jornada, pero ante el que no hay que confiarse, ¿no? Nada, nada. Ya lo hemos visto esta semana. Tenemos el claro ejemplo en, en el partido del Guadalcacín contra el Betis B. Eh, todos los equipos, aunque bueno, ya el Guadalcacín estaba descendido, pero por amor propio y por bueno, por demostrar lo lo que valen, van a intentar sacar los tres puntos. Ellos están en una situación agónica y yo estoy seguro que van a morir peleando, vamos, no, a lo mejor si no descienden esta semana será la otra, pero yo estoy seguro de que ese equipo esta semana va a ir a por los tres puntos eh, con todas sus armas a muerte y bueno, sabemos que no lo vamos a tener difícil y esta semana ni mucho menos va, va a ser fácil.